nos tocó sacar toa, nos tocó ganar con toas, con toa, nos tocó. Pues esto lo ganamos entre todos en equipo y pues tengo que celebrar eso con mis compañeros. Que sigan haciendo deporte y que nunca dejen sus metas. Bueno, pues yo pienso que el deporte es muy bonito, es algo especial, es algo que nos aleja a nuestros niños de las calles y los enseña a hacer una actividad productiva, aparte de las aulas de clase. Yo pienso que todos los padres deben alternar sus estudios de sus hijos con una actividad extracurricular, bien sea deportiva, cultural y demás. El deporte es salud, digo que en cuerpo sano, mente sana. Un mundialito muy bien organizado en nuestro municipio, muy bien proyectado, con una población que fue magnífica, unos padres de familia que apoyaron mucho a sus chicos. Pues concluimos observando que hay mucho talento. Tenemos mucho talento en estos niños, en estas niñas, futuros futbolistas de nuestro municipio y de nuestro departamento, ¿no? Primero que todo, agradecer porque el balance fue muy importante. Participaron 32 delegaciones mixtas entre niños y niñas. Igualmente, el juego limpio que hubo aquí, que los niños participaron con una alegría, pero siempre con el juego limpio, que eso vale la pena resaltar en este evento.